Buenos días a todos, feliz día de Pascua. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Mark Entrena Jenkins y los invitamos a entrar en la adoración esta mañana. Palabras.
estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Los vacíos que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, oh, sublime gracia del Señor, con pecador santo, oh, fui ciego más, hoy Estamos muy contentos de poder estar con ustedes este domingo de Pascua en la mañana. Yo amo domingo de Pascua. Estamos celebrando de que Jesucristo está vivo, no apenas vivo, sino realmente vivo. Todo el poder en el cielo y en la tierra, y que Jesús
es el Señor. Él es el que nos gobierna. Él es el campeón que no ha sido derrotado jamás de este universo. Él es el Señor. Estamos muy contentos y regocijándonos con ustedes. Este es el día que el Señor ha hecho y nos vamos a regocijar y estar alegres en Él. Así que es un día muy contento. Estamos muy felices de estar con ustedes allí en Colonial Beach, en Ministerios Nueva Vida. Y realmente estamos muy tristes de no poder estar ahí en persona porque ustedes son uno de nuestros lugares favoritos de poder visitar. Amamos ir ahí, amamos a la pastora Denise Marth. Ella es una pastora maravillosa y una grandiosa maestra de la palabra. Y amamos a Nathan y a Cristiana y a toda la familia. Y muchísimas gracias por haber venido a nuestra conferencia de liderazgo y gracias por ser personas que se han apadrinado nuestro ministerio para poder predicar a través de todo el mundo el evangelio. Su iglesia es una bendición en todo el mundo y les amamos muchísimo. Amamos a todos los creyentes que se encuentran ahí y todos ustedes que están trabajando tan arduamente. Son una gran bendición. Extrañamos mucho su rostro, pero estamos con ustedes ahora a través de la palabra y a través de esta enseñanza. Así que estamos también extrañando la grandiosa comida que ustedes proveen siempre que estamos ahí. Es maravillosa la forma en la que ustedes siempre nos sirven a nosotros. Siempre subimos un poco de peso cuando estamos ahí. Yo estoy pensando en todas las bellas rostros de la iglesia mientras estamos hablando. Estoy pensando de ustedes. Y yo sé que hay siempre personas del habla hispano. Dios les bendiga. Y estamos muy contentos de que este día es un día que el Señor ha hecho, es un día de victoria. No importa lo que está pasando alrededor. Y su iglesia es una bendición a través de todo el mundo. Les amamos muchísimo. Dios les bendiga de una forma abundante. A medida que nosotros nos regocijamos en la resurrección de Jesucristo, de que Él es Señor, luego vamos a ver varias Escrituras esta mañana y vamos a tomar un tiempo de Santa Cena juntos. Así que si usted tiene su Biblia, abra su Biblia o cualquier cosa que esté utilizando, sea su celular o otra cosa, y vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la sangre de Jesús, la fe en su sangre y lo que sucedió cuando Jesús fue levantado entre los muertos. Estamos haciendo una transmisión en vivo que usted puede ver en su propio hogar. Y el poder de la sangre de Jesucristo va a estar tomando efecto en cada hogar. Así que Hebreos 9:12 dice así: en su casa aplicamos la sangre sobre ustedes, sobre su familia. Ahora en Hebreos 9:12 dice así: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. En otras palabras, todas las cosas que Jesús hizo desde la cruz hasta el trono lo hizo por nosotros para ser puesto como crédito sobre nuestra cuenta. Y aquí en Hebreos 9:12 vemos una de las cosas más importantes que sucedió cuando Jesús fue levantado entre los muertos. Dice de que Él tomó su sangre al mismo cielo, a la mismísima presencia de Dios en el lugar santísimo, y ahí Él obtuvo redención eterna para nosotros. Él compró nuestra libertad a través de toda la eternidad, no solamente en esta vida, ni en este mundo, pero a través de la eternidad completa tenemos una redención eterna, una vida eterna comprada por la sangre de Jesús. Y a través de su sangre preciosa, esa sangre sin mancha del Cordero de Dios, cuando Jesús fue levantado entre los muertos, puedo imaginarme yo todos los cielos en reverencia y su atención completa hacia Jesús que fue levantado entre los muertos, entrando a la mismísima presencia del Dios Todopoderoso, y ahí Dios el Padre en el trono, Jesús entrando con su propia sangre. Me gusta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que no fuisteis redimidos por cosas incorrompibles como la plata y el oro, pero sino bien con la sangre preciosa del Cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos redimidos
con esa sangre preciosa. Es tan valiosa cada gota de esa sangre de Jesús. Porque ¿qué puede lavar nuestro pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué nos puede hacer a nosotros llenos otra vez? Nada más que la sangre de Jesús. Oh, qué tan preciosa esa sangre que nos hace tan blancos como la nieve. No hay otro lugar que yo sepa, ni otra cosa, nada más que la sangre de Jesús. Y la Biblia dice que la voz de esa sangre habla ahora en la presencia de Dios. Y habla de la misericordia de Dios. Habla del amor de Dios. De que la sangre de Jesús es amor en líquido que fluye del corazón de Dios y alcanza el corazón de los hombres. Y perdona y limpia y transforma y pone un nuevo corazón en nosotros. Y pone en nosotros un nuevo espíritu por dentro. De que es el espíritu de fe. Amén. Porque nuestra fe está en la sangre de Jesús. Me gusta lo que dice Andrew Murray, de que tenemos que disfrutar esta bendición que nosotros hemos recibido de vida eterna para poder estar cerca de Dios, para disfrutar esta bendición. Nada es más necesario que la fe misma en la sangre de Jesús. Su sangre es la única que ha hecho todo, solamente su sangre. Su sangre y nada más, menos nada, más nada. No podemos agregarle nada por sus propias obras y no podemos quitarle nada tampoco. Tenemos que llegar a Dios sabiendo de que así como somos, sin tener que rogarle nada, sino más que por su sangre que fue derramada por nosotros. Cordero de Dios, yo vengo a ti por la sangre preciosa de Jesús. Y esa sangre habla de la misericordia de Dios. No importa lo que tú hayas hecho en tu pasado o lo que no hayas hecho, llegas a Dios a través de la fe que tú tienes en la sangre de Jesús. Su sangre nada más es la que ha hecho ya todo. Y el Antiguo Testamento, cuando tomaron esa sangre y la pusieron en los marcos de la puerta de las casas, ellos no solamente creyeron en la sangre que estaba en la casa, sino la aplicaron a la casa. Y el día de hoy, tú y yo, a través de la fe, estamos aplicando la sangre de Cristo en nuestra puerta, en nuestra casa, a través de nuestras palabras y confesión. Alguien lo dijo de esta forma: honramos la sangre por confesando con denuedo todo lo que ya ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros. Eso significa que cuando aplicamos la sangre sobre nuestras puertas o nuestros ojos, cuando Él ve la sangre, Él te cubre, Él te protege y la destrucción no va a poder llegar o entrar a tu hogar. Así que ahora, cuando tú y yo tomamos la sangre y la aplicamos por fe en las puertas de nuestra vida, nosotros sabemos que nuestra fe y nuestra confianza completa está en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él quita nuestro pecado. Su sangre nos lava y nos quita todo pecado, toda injusticia. Smith Wigglesworth lo decía de esta forma: no hay ni una cosa en mí que la sangre no pueda limpiar. Es un poder maravilloso que limpia y alcanza hasta la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. La sangre que nos da fuerza de día a día jamás va a perder su poder. Ahora, hemos estado hablando de muchas canciones que han sido inspiradas por la sangre de Jesús. Son las canciones de los redimidos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice así: que aun cuando estemos en los cielos y lleguemos todos ahí, ¿qué es lo que va a suceder cuando lleguemos a los cielos? Apocalipsis 5, versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a esta gente de toda tribu, de toda lengua y de pueblo y nación, y los has hecho un reino, sacerdotes para nuestro Dios, reinarán sobre toda la tierra. ¿Sabe usted que usted es realeza a causa de la sangre de Jesús? Y si cuando lleguemos a los cielos, aún vamos a estar hablando y cantando acerca de la sangre de Jesús.
Es el cántico del Rey mío, es un nuevo canto, es un cántico de victoria, es un cántico de vida eterna y conciencia del amor completo de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Así que nunca va a perder su poder a través de la eternidad. Y luego Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, al sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso significa que tenemos una redención eterna. A través de la eternidad vamos a estarnos regocijando y viviendo en la luz y la conciencia de la sangre preciosa de Jesús. Tenemos fe en su sangre. Él nos hizo a todos, desde cada tribu, desde cada lengua, una sola familia. Somos hermanos en Cristo. Eso me recuerda de cómo la sangre de Jesús es tan preciosa y valiosa, porque no teníamos otra forma de poder escapar lo que nosotros nos merecíamos. El dinero no lo podía hacer, ni el médico lo podía hacer, ni la educación lo podía hacer, ni el gobierno lo podría hacer. Solo un hombre, Jesucristo, es el que podía hacerlo. Así que piense en Jesús, que vino y nos dio su sangre, una sangre de nueva creación, sangre del último Adán, la sangre de Dios, sangre divina. Y esa sangre es la que nos limpia de todo pecado y es esa sangre la que nos da a nosotros denuedo para poder movernos hacia adelante, de que tengamos denuedo para poder entrar a través de la sangre de Jesús en el lugar santísimo. Eso significa que cada uno de los creyentes a través de la fe en Jesús puede venir con denuedo a la presencia de Dios. Así que tú tienes que conocerla. Claro que tienes que conocerla para tener fe en su sangre. Romanos 3:25 es donde vemos esa frase, a través de fe en su sangre. Eso significa que si tú vas a vivir a través de fe en el Nuevo Testamento, tú tienes que tener fe en la sangre de Jesús, fe en el nombre de Jesús. Y a través de la fe en su sangre, la palabra de Dios, es la sangre o el compromiso o el pacto de sangre que nosotros tenemos. Si tú vas a vivir por fe a través de la sangre de Jesús, tú tienes que saber qué es lo que dice la palabra de esa sangre, lo que esa sangre ha hecho por nosotros en los cielos y lo que esa sangre hace en el creyente. Porque dice que a nosotros nos elimina nuestra conciencia de maldad y de culpabilidad y nos da aseguranza y fe en la presencia de Dios. Cada palabra en las Escrituras son palabras que tienen el pacto de sangre. Es legal, ha sido rectificado, es una promesa que tiene sangre, todas tienen promesa de sangre. Amo lo que dice Hebreos 13, 20 y 21, que a través de la sangre del pacto eterno, pero el versículo 21 dice, y a Dios, quien fue el que levantó, resucitó a Jesús entre los muertos, ese gran pastor de las ovejas, Él nos ama y dio su vida por nosotros, y Él es nuestro pastor. Él quiere cuidar de nosotros, de que Dios levantó a Jesús entre los muertos, ese gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Él nos hace a nosotros perfectos en cada obra para hacer su voluntad. Dios nos ve a nosotras a través de la sangre de Jesús y la sangre de Dios. Si tú crees que tienes muchos fracasos y muchos problemas, pero quiero decirte que Dios te ve a través de la sangre, entra a mi presencia. Yo te amo porque la sangre te ha limpiado todo pecado. Es un pacto que Dios ha hecho con nosotros y no me hace pensar de cuando Jesús tuvo comunión con sus discípulos. Fue la última cena. Y en el libro de Mateo, Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual ha rectificado y está siendo derramada por la redención de los pecados. Y dice, no tomaré de este fruto del viñedo hasta que lo vuelva a hacer con ustedes. Porque esta es mi sangre del pacto rectificado que está siendo derramada para el perdón de los pecados. Yo no tomaré esto nuevamente, esta fruta del viñedo, hasta que lo tome con ustedes y sea de uno nueva y calidad mejor. Imagínense Jesús cuando estaba tomando esa última cena con sus discípulos.
Él estaba viendo hacia el futuro, a ese nuevo pacto, cuando nosotros íbamos a compartir esa santa cena con Él y tomar la sangre, tomar ese jugo de uva en memoria de todo lo que Jesús hizo. Y habla de un pacto rectificado que ha sido hecho, ha sido pago a través de la sangre de Jesús. Eso significa que todas las promesas son sangre, estamos bendecidos, estamos redimidos y toda palabra de Dios es palabra de sangre y de pacto. El Señor dijo en Salmos 89, mi pacto no quebrantaré ni cambiaré la palabra de mis labios. Eso significa que sus palabras, su sangre por siempre han pagado la pena en los cielos y somos redimidos por la sangre de Jesús. Y habla de la misericordia de Dios. Es un pacto de bendición de su sangre, es eterno. Así que comenzó, es eterno, comenzó hace miles de años atrás. Jesús cumplió cada palabra y Él se convirtió en nuestro sacrificio vivo, perfecto, en su sangre, que aún habla hasta el día de hoy, de que tú has sido perfeccionado a través de Él. La palabra perfecto está en Hebreos 13 veces. Eso significa de que el escritor de Hebreos dijo de que el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto no podían hacer a los que seguían a Dios perfectos porque era un sacrificio imperfecto. Pero dice que la sangre de Jesús, ese sacrificio perfecto, ha producido una redención perfecta y una justicia perfecta. Otra traducción dice de que Jesús es el sacrificio perfecto a través de la persona perfecta para perfeccionar a algunas personas muy imperfectas. En otras palabras, otras personas que tienen muchísimas faltas como nosotros. Pero Dios dijo, yo te voy a dar la sangre perfecta de Jesús, la sangre preciosa de que tú puedas ser lavado en esa sangre y limpiado del pecado, limpiado de toda injusticia. Wigglesworth una vez dijo, ni una sola cosa en mí que la sangre no pueda limpiar. Cada área de tu corazón y de tu vida y aún elimina la conciencia del pecado cuando nosotros tenemos culpa en nuestro corazón. Así que cuando llegamos a Dios decimos, Padre Santo, yo vengo a ti a través de la sangre de Jesús, el sacrificio perfecto, y esa sangre me limpia del pecado. La conciencia y la culpa han sido quitadas. Y ahora en 1 Juan, primer capítulo, algunas veces nosotros metemos la pata y pecamos, pero tenemos esperanza en su sangre cuando confesamos nuestro pecado. Cuando tú te equivocas, tú vienes y tú le dices al Señor donde tú te has equivocado y le das gracias por su sangre y confiesas en ese lugar donde has fallado y le dices, yo sé dónde me he equivocado, pero te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por la sangre que me limpia de todo pecado. Nos limpia de toda injusticia. Me hace pensar de otra canción que dice, yo veo esa sangre roja que fluye desde el Calvario, sus olas que llegan hasta el trono de Dios, hablan de mí. Es una de mis canciones favoritas. Lo que tú haces es que tú fijas tus ojos a esta fuente llena de la sangre que nos limpia del pecado y de toda cosa impura, incluso aquellos sentimientos de culpa y de vergüenza son quitados a través de la sangre y del poder de Jesús. Y también silencia la voz de la autocondenación que llevamos por dentro, que dice que tú no eres suficiente, que tú no te mereces nada, que tú mejor no hubieses hecho esto o aquello. Pero cuando llegas a través de la sangre de Jesús, tú puedes llegar al Padre y darle gracias de que Él es Padre de misericordia. Me hace pensar en mi nieto. Él tuvo una transfusión de sangre. Perdón, tuvo un trasplante de médula. Y de hecho, sí tuvo que tener una transfusión de sangre al principio. Pero le hicieron un trasplante de médula. Y eso involucra sacar la sangre que estaba de su hermano mayor, que era el donante, Gavin. Esa sangre más pura, la sangre de Gavin, por 4 días, la metieron en una máquina de diálisis. Separaron unas células madres, que es la forma en que le van a dar a Dylan
un trasplante médula espinal. 2 años y medio atrás le dieron una transfusión de sangre y le dijeron de que el cáncer estaba en remisión y declarábamos eso. En otras palabras, dijimos el cáncer ya no está más. Pero antes del tratamiento haber sido completado, le dijeron que habían algunas otras células negativas y que necesitaba un trasplante de médula espinal. Entonces yo le pregunté al doctor, ¿por qué nos dijiste hace 2 años atrás de que estaba en remisión el cáncer, pero ahora me estás diciendo que regresó? Y el doctor me dijo, nos habló por 2 horas, 3 horas, nos dijo, ¿sabía usted de que hay más de un tipo de remisión? Hay 2 tipos de remisión. La primer tipo de remisión de cáncer significa que no está activo, pero con un trasplante de médula lo que estamos tratando de hacer es llegar a otro tipo de remisión que nosotros llamamos remisión molecular en el mundo clínico. Eso significa que no va a haber ningún rastro, ni evidencia, ni molécula en su cuerpo de que usted tuvo cáncer en alguna vez en su vida. Entonces, el trasplante de médula espinal produce una sangre perfecta y que va a haber una remisión molecular. Así que, en otras palabras, tenemos un nuevo pacto con una mejor sangre y con un mejor sacrificio. Eso significa que no solamente fuimos perdonados como fueron perdonados en el Antiguo Testamento, pero el pecado ahora está en remisión. Eso significa que el perdón ha sido cancelada la pena de muerte y ha sido quitada la culpa. Así que cuando Jesús dijo en Mateo, esta es la sangre del Nuevo Testamento que es para la remisión del pecado, usted no solamente fue perdonado a través de la sangre de Jesús, usted se convirtió en una nueva criatura. Las cosas antiguas ya no están más. Ha sido todo hecho nuevo. En otras palabras, usted tiene más que perdón. Usted tiene nueva sangre. La remisión significa cancelación de penalidad y que su culpa ha sido quitada. En otras palabras, no hay evidencia que usted haya hecho algo malo. En el Antiguo Testamento, Dios dijo, yo no voy a recordar tu pecado, yo te perdono, lo suelto. Y podemos cantar y pedirle al Señor por su sangre. Y el Señor nos dice que Él no se recuerda de nada. Y en el Nuevo Testamento, a través de una mejor sangre, el sacrificio de Jesús, no solamente nos dijo, no me voy a acordar yo solamente de ese pecado, pero la sangre de Jesús quita el pecado de tu conciencia. De tu conciencia es limpia para que la sangre pueda producir justicia y una conciencia justa. Eso significa que la sangre tiene poder de quitar el pecado de la mente y la memoria de Dios. También tiene el poder para quitarlo de su memoria y de su mente, para que usted no tenga que constantemente vivir en culpa del pasado. La sangre de Jesús tiene poder, poder de resurrección, y llega hasta la conciencia y la conciencia de cada creyente. Mark, ¿te acuerdas? Cuando estábamos viendo a través de la ventana del cuarto de Dylan, no podíamos entrar porque ellos habían puesto como una bolsa de células madres, sangre pura, sangre limpia, y estaba entrando al cuerpo de Dylan. Y estaba reemplazando, le estaba dando vida por 6 horas. Y fue algo tan poderoso. Y cuando nosotros observábamos a esa bolsa preciosa de células madres, de sangre, estaba estaba colgada en un palo, y yo le dije, eso pareciera la cruz, parecía una cruz. Y no podíamos entrar nosotros porque eso es algo muy importante, es un tiempo muy crítico. Y solamente el médico y la mamá y papá, nuestra hija y Cher, no podían entrar al cuarto. Y nosotros estábamos observando a través de la ventana, y la sangre de Gavin, que era una sangre sana que había hecho células madres, ahora estaba colgada sobre un palo, un poste, y estaba entrando a Dylan. Era vida por 6 horas que estaba entrando. Y el médico, No va a creer lo que le voy a decir ahora. El doctor estuvo al lado de la cama, y antes de que las células madres de Gavin entraran a Dylan, ella dijo, Mr. Dylan, estamos listos para decirte adiós por un tiempo, porque jamás vas a ser la misma persona después de esto. En otras palabras, las células madres de Gavin, todo ese trasplante de médula, literalmente transformaría la identidad de Dylan.
Piense usted en eso, que si en la ciencia de la medicina del hombre, imagínese cómo será en la sangre de Jesús. No solamente la sangre de Gaby, no. Tú has recibido la sangre de Dios, la sangre de Cristo. Así que cuando tú le dices, Señor Jesús, entra a mi corazón, tu sangre me limpia de todo el pecado, entonces lo que Dios dice, apróntate, alístate, porque le vamos a decir adiós a tu identidad antigua. Vamos a despedirnos de ese pecado que te ataba y vamos a decirle adiós a tu pasado. De hecho, jamás vas a ser la persona, la misma persona después de haber recibido la sangre preciosa de Cristo a través de la fe. Salvó su vida. Esa sangre salvó la vida de Dylan. La sangre de Jesús, cuando recibimos ese poder, nos salva. Y así que dice que este trasplante médula, lo que hace cuando el donante la entrega, esa sangre entra al que lo recibe. Dylan, esa sangre, ese trasplante de médula, literalmente puede cambiar tu piel, el color de tus ojos, tu pelo, e incluso cambiar tu personalidad. Porque esa nueva sangre fluye del donante hacia ti y circula a través de tu cerebro. Sí que cambia tu personalidad por completo para poder ser como la otra persona. Es tan poderoso de que si el donante hubiese cometido un crimen, tú podrías hasta ser llevado preso porque tú ahora tienes el mismo ADN a través de la trasplante de médula. Así que cuando la sangre de Cristo está aplicada sobre tu vida, la misma identidad, la misma vida idéntica de justicia entra a través de ti como creyente. Sangre, quien tú eres, tu identidad en Cristo, ya no eres lo que tu mamá te hizo, ni lo que tu pasado te hizo, ni lo que tus culpas te hayan hecho. Tú ahora eres la hechura de Dios, creado en Cristo Jesús a través del poder de su sangre. Su sangre fluye a través de ti y adentro de nosotros, y las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Me hace pensar de otra canción, de que hay una fuente llena de sangre, de la cual que viene de Emmanuel. Que si el pecador está bajo ese fluir de esa sangre, ellos pierden todas sus manchas de culpabilidad. No hay más condenación, no hay más culpa, no hay más vergüenza. Satanás es el único acusador. En otras palabras, él va a tratar de traer cosas en contra de ti o decirte que no eres calificado o que has cometido muchas faltas. Pero el momento en el que tú dices, yo tengo fe en la sangre de Jesús, mi confianza está en su sangre, y esa sangre abre el cielo, pero también entra a tu corazón a través del poder del Espíritu Santo. Eso significa que la sangre de Jesús, lo que ha hecho en los cielos, eso es lo que sucede en tu corazón a través del poder del Espíritu Santo. Y así como aplicaron la sangre a los postes de la puerta de su casa, ellos estaban siendo cuidados y sacados de Egipto, saliendo de su atadura a una libertad, a una nueva identidad. Ellos ya no eran más esclavos, sino el pueblo de Dios. Ya no más esclavos. Ahora ellos salieron con gozo, salieron con riquezas, con alegría. Y dice que el Señor le dio el lugar de los que no creían en Él. Así que tú prepárate, porque la sangre de Jesús no solamente ha sido bendecido por la eternidad, sino ahora hay gozo nuevo en tu corazón. Ahora hay una nueva libertad en tu vida. Y el Señor te saca y esa sangre trae sanidad a tu vida y a tu cuerpo, que lo hace más fuerte. Y Él también dice que te voy a bendecir y prosperar. De hecho, la copa de la sangre en 1 Corintios 10, 16 está llamada la copa de la bendición. Y a través de esa sangre, dice, cuando quiere venir el acusador en contra de ti, Satanás trata de traer tormento a tu cabeza y trata de preocuparte con tu pasado. Él dice de que tú ya venciste a Satanás a través de la sangre del Cordero y el poder de tu confesión y de tu testimonio y de tu fe. Lo que tú declaras es que tú has sido perdonado y redimido. Y quizá no te sientes de esa forma, pero tú tienes fe en la palabra de Dios, fe en la sangre de Jesús.
y tú vas a cambiar. Tú dijiste que tienes que declararlo. Eso me hace recordar esa palabra, promulgar. En Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a recibir la comunión con usted. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo habla. En Primera de Corintios, capítulo 11, lo que él recibió del Señor de acuerdo a la Santa Cena, o lo que es la comunión. Y él dijo de que él tomó el pan. Si ustedes quieren preparar sus cosas de comunión, si lo tienen ustedes allí en su hogar, sus artículos de comunión, ellos tomaron el pan y tomaron la copa. Y Jesús dijo, este pan es mi cuerpo que ha sido inmolado. Esta copa es mi sangre. Esta es una comida de nuevo pacto. En el Antiguo Testamento la sangre fue aplicada y fue puesta sobre el creyente. Pero en el Nuevo Testamento ahora la sangre entra en el creyente y limpia nuestros corazones y nuestra conciencia. Así que la sangre es una copa de bendición que limpia. Y el pan es el cuerpo del que ha sido inmolado. Y a medida que ustedes lo hagan, siempre lo hagan en recuerdo a Él. Y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Él no nos dijo cada cuánto lo tienes que hacer. Puedes hacerlo si quieres todos los días o cada semana. Que tú hagas esto, tú muestras la muerte del Señor. Lo puedes hacer en tu casa o en la iglesia con otros creyentes. Así que ahora, si tú te alistas con nosotros, la palabra en griego de demostrar debería ser traducida a promulgar. Promulgas la muerte del Señor hasta que Él regrese. La palabra promulgar significa que tú tienes que poner una ley en efecto a través de una proclamación oficial. Para poner una ley o un decreto, eso significa que lo que estamos haciendo ahorita es una proclamación legal que estamos poniendo en efecto cuando tomamos la comunión o la Santa Cena. Es una declaración de tu fe y pones una ley en efecto. En la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha hecho a nosotros libres del pecado. Y en la fe activamos nosotros esta ley cuando recibimos la comunión y promulgamos la muerte del Señor. Cuando predicamos en la Ciudad de México, mi intérprete estaba diciendo, nosotros conocemos esa palabra en español. Eso es cuando un hombre y una mujer se casan. Promulgamos, los pronunciamos hombre y mujer, se convierten en una persona. Eso significa que cuando tú y yo tomamos comunión, pronunciamos algo y lo hacemos legal, decretando de que somos uno en Cristo, somos redimidos y fuimos hechos justos por la sangre de Jesús, sanos por el cuerpo del Señor. Lo declaramos. Algo legal, un decreto legal. Y lo que estás haciendo es que estás diciendo, legalmente soy redimido. Jesús compró mi libertad con su propia sangre, legalmente. Así que tú estás diciendo, señor diablo, es ilegal para que usted trate de traer enfermedad, depresión, culpa y problemas que tratan de dominar mi vida, el pecado del pasado, porque ahora yo soy redimido a través de la sangre de Jesús. Y somos hechos un nuevo hombre traídos en unidad en Jesús, uno en Cristo. Así que yo quiero que usted tome el pan que tiene en su mano, que es una representación del cuerpo de Cristo, que fue inmolado por nosotros, que a través de sus llagas fuimos sanos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eso nos recuerda de Isaías 53. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanos. Aleluya. Ahora reciba sanidad en su cuerpo, de la coronilla a su cabeza hasta la planta de sus pies.
también redención de cualquier dolor o de cualquier cosa que esté rota en usted. Jesucristo lo ha hecho a usted entero, nuevo. Así que ahora quiero que tome la copa, que es su sangre. Esta copa de bendición que usted dice, Cristo me ha redimido del pecado de la ley y yo fui bendecido para ser de bendición. Y la bendición de mi familia, mis hijos son bendecidos y mi esposo es bendecido, mi esposo es bendecido, mi trabajo es bendecido a través del poder del Señor. Puede tomar la copa. Gracias, Jesús. Levante sus manos, levante su voz. Señor, te damos gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y esa sangre está sobre las puertas de nuestra vida y fuimos redimidos y bendecidos y sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro la sangre sobre usted. Mi fe está en su sangre y declaro de que yo dejo mi caso y hago una declaración legal sobre Dios, frente al diablo y frente a las personas. Fui redimido por la sangre del Cordero. Tengo un gran gozo. Así que celebramos con usted este día de Pascua tan feliz que Jesús está vivo, Él es Señor y Él es la sangre del pacto eterno y a través de su sangre fuimos hechos libres. Ahora la fe viene primero y luego el resto tiene que acomodarse a eso. Queremos decirle que le amamos, les apreciamos a ustedes y estamos regocijándonos con ustedes ahora en Pascuas. Trina va a estar enseñando el miércoles en la noche y vamos a pasarla muy bien. Estamos regocijándonos en el poder de la sangre de Cristo. Le amamos, amamos a todos ustedes. Que Dios les bendiga mucho. Qué bendición ha sido para nosotros tener a los pastores Mark y Trina Jenkins y los invitamos a sembrar una semilla en su ministerio. El próximo servicio será el miércoles a las 8 de la noche. Gracias.